¿Ya? Muy bien, pues buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio a esta novena sesión de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Siendo las 14 horas con 10 minutos del día 3 de junio del 2022, les agradezco que hayan venido a esta sesión y le pido de favor a nuestro secretario de la comisión, al licenciado Gerardo Pérez, si nos hace favor de tomar lista de asistencia. Con gusto, presidente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Gerardo Pérez Martínez, presente. Mireya Franco Barba. Presente. Óscar Ornelas Martín. José Mario Íñiguez Franco. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Señor presidente, le informo que habemos 5 miembros de la comisión, de 7, por lo tanto se declara quórum. Muchas gracias, licenciado Gerardo. Entonces, en vista de que tenemos el quórum legal, pues serán válidos los acuerdos que tomemos en esta sesión de comisión. Le pido de favor si nos hace, le da lectura a la propuesta del orden del día para someterla a su aprobación. Con gusto, presidente. Esta sesión novena de la Comisión de Servicios Públicos Municipales se rige bajo el siguiente orden del día. Como punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercer punto, turno aprobado en sesión de ayuntamiento, celebrada el día 19 de mayo del presente año, mediante acuerdo número 319-2021-2024, donde se autorizó turnar a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales para su discusión y análisis el asunto relacionado con el servicio de aseo público municipal. Punto número 4, seguimiento al avance del análisis y propuestas de mejoras a los reglamentos relacionados a las áreas pertenecientes a la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, clausura. Es cuanto, presidente. Sí, gracias, secretario. Entonces, sometemos a su consideración el orden del día. Los que estén a favor del mismo, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, se aprueba por unanimidad. Entonces, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el número 3. Gracias, presidente. Punto número 3, turno aprobado en sesión de ayuntamiento, celebrada el día 19 de mayo del presente año, mediante acuerdo número 319-2021-2024, donde se turnara a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales para su discusión y análisis el asunto relacionado con el servicio de aseo público municipal. Es cuanto, presidente. Sí, gracias, secretario. Pues le damos la bienvenida a esta sesión de la comisión al director de Servicios Públicos Municipales, al licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, y así como al jefe de aseo público, al licenciado, el ingeniero Alfredo Martín. Y pues les comentamos a los compañeros de que en vista de que este turno se vio el pasado 19 de mayo en la sesión de ayuntamiento y nos lo turnaron precisamente esta comisión, esto debido a petición de aquí de nuestro compañero regidor Francisco, y también pues en la necesidad de que si hay mucha inquietud referente a este tema, referente a la calidad en el servicio que está dando a la población, entonces pues es aquí en esta comisión donde en primera instancia debemos de ver las propuestas de mejora, y pues qué mejor que estén los responsables de esta área en este momento, y a lo cual pues pido manifiesten levantando su mano si están de acuerdo en que le cedamos el uso de la voz a nuestros compañeros invitados, al licenciado Carlos y al ingeniero Alfredo. Si están de acuerdo, por favor, levanten su mano. Muy bien, entonces se les agradece, entonces es aprobado. Y pues, en vista de lo delicado de este tema, de lo trascendental y de la importancia que tiene en estos momentos, pues
Es importante que de viva voz los responsables de esta dependencia pues nos comparezcan y nos informen de todo lo concerniente a este servicio público tan importante para el municipio. Entonces, no sé si quién quiera iniciar con la participación, si el licenciado Carlos o el ingeniero Alfredo, no sé. ¿Qué es que inicia? Pues yo que se haga un diagnóstico. Entonces, yo iniciaría con un diagnóstico. Entonces, le hacemos el uso de la voz al ingeniero Alfredo Martín, jefe de Aseo Público Municipal. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y quiero iniciar con un diagnóstico de cómo encontré yo la dependencia, para que ustedes tengan más o menos un marco sobre el cual podamos trabajar y orientar la reunión. Primero iniciaré diciendo que la jefatura es, después de Seguridad Pública, la que más personal a cargo tiene, separando también las OPDs. Yo encontré un personal pues ya de edad avanzada un poco y pues de condiciones físicas pues no delicadas, pero sí apremiantes. Muchos de los personales ya tenían cicatrices, tenían golpes, tenían algunas fracturas soldadas, pues, pero también manifestaban tener esguinces en algunas partes del cuerpo. Pues todo debido a que llevan muchos años trabajando en esa dependencia, y aunque pues todos sabemos que el cuerpo humano pues se recupera de las lesiones, pues también es cierto que no queda uno al 100% nunca, pues cualquier situación a largo plazo pues te puede afectar. El personal, sin embargo, manifiesta buena actitud. Desde que entré, hay la voluntad pues de hacer su trabajo, de seguir en esas condiciones. Me encuentro un parque vehicular también pues ya obsoleto en muchos casos, un parque vehicular que recurre, si no semanalmente, pues por lo menos dos veces o tres al mes, al taller municipal para estar ajustando, para estar cambiando, para estar reparando un vehículo, digo, además de las afinaciones que se tienen que hacer recurrentemente y periódicamente. Y también pues una exigencia en el tema del vertedero. Encuentro que hay un vertedero que tiene muchos años de uso, pero sin un permiso aprobado con todas las de la ley. Encuentro también en el lado administrativo pues un retraso en algunos temas, principalmente en la actualización de los convenios que se tienen con las empresas. Pudiéramos decir también del tema del núcleo, con algunos contenedores insuficientes, ya golpeados, maltratados. Me encuentro también con una licitación, tengo que decirlo, que recién se había aprobado cuando entramos, de dos camiones marca Gino, que a mí me tocó estar viendo por su compra, por su pago y su compra. Ya estaban licitados, ya estaban aprobados todo en la empresa que los fabricó desde Aguascalientes, y simplemente pues dimos finiquito al trámite pues legal. Estos camiones llegaron en diciembre del año pasado. El sistema de recolección se estaba llevando a cabo con 12 rutas, los lunes, miércoles y viernes, rutas de recolección de residuos urbanos, y dos rutas de convenios y una ruta mixta entre parte de apoyo a las rutas urbanas y parte de convenios. Así empezamos la administración. Se les compró pues su equipo en las finales del año pasado, sus botas, sus guantes, todo lo que regularmente se les compra cada seis meses, se les renueva su equipo para que hagan su trabajo. A partir de diciembre empezamos a sufrir carencias pues debido a la parte de la transición y de la instalación de las comisiones para el pago a proveedores, lo que ocasionó
que en el taller municipal no pudieran arreglar algunas reparaciones mayores, y empezamos a sufrir la carencia de vehículos, a lo que en diciembre el señor presidente optó por la renta de camiones de volteo, 5 camiones de volteo, que vinieron a solventar pues parte del trabajo que hacíamos en los camiones cielo abierto, les llamo, a los que solamente tienen una caja que se levanta y vacían la basura, y las cajas compactadoras o conocidas como prensas, que son las que tienen una altura más baja donde pueden echar los residuos y el camión los recoge y los lleva con más seguridad, más rápido y más compactada la basura. Los camiones volteos sí nos ayudaron, pero la verdad es que el personal sí le batalló, sí sufrió, pues, porque no es lo mismo usar una prensa que está a 1 metro de altura a tener que levantar los costales a la altura de un camión volteo, son alrededor de 3 metros de altura. Tuvimos que meter un personal, además de la cuadrilla, a otra persona más para que estuviera allá arriba recibiendo los costales, y desde abajo había 2, porque a veces no eran costales, eran tambos. Entonces se ocupan 2 personas abajo, 1 arriba, y además del chofer y el campanero. Eso básicamente pues es el diagnóstico general. Cuando hicimos el ejercicio presupuestal, platicando yo con el tesorero, me dijo que había posibilidades de adquirir nuevos camiones con los ahorros o el dinero no ejercido de la administración pasada, del año inmediato anterior. Pues yo, encantado de la vida, le dije ojalá que me apoyen con eso, y creo que a finales de diciembre se inició el trámite para la compra de 4 camiones nuevos. En enero se eligió al proveedor, o a los proveedores, porque no fue igual que en Aguascalientes, donde se hizo una sola compra a un vehículo con caja. Ahora se compró un camión chasis y se compró una caja. O sea, hicimos 4 cajas compactadoras y 4 camión chasis, de los cuales el primero, o los 2 primeros, creo que llegaron en marzo, si mal no recuerdo, y los 2 últimos llegaron a finales de abril. Y contamos ya entonces con esos 4 camiones Volkswagen, más los 2 Hino, creo que son las 6 adquisiciones más recientes, que no estaban cuando inicié la administración. Además, se pretende la compra de otro, que ya está por ahí el ingeniero Serna viendo dónde se puede comprar. Por ahí tienen uno en la mira que faltaría, creo yo. Pero sí decirles que tengo una lista aquí de todos los vehículos asignados a mi dependencia, que son 31, de los cuales tengo 16 en servicio y los otros 15 están por algún motivo en el taller. O sea, prácticamente es la mitad del parque vehicular que está en el taller, que entra y sale a lo mejor una semana, o está variando, o ahorita por ejemplo están reparando 2, me dicen que a lo mejor hoy quedan, y eso nos asegura que el lunes puedan salir todas las rutas. Sin embargo, tengo que decirles que se optó también de manera emergente en esta semana de recontratar solo 2 camiones volteos, así como lo hicimos en diciembre, volver a contratarlos por 15 días en lo que se activan estos camiones que están en el taller. Entonces, pues ahora sí que tengo la información, recursos materiales, recursos humanos, y me gustaría pues saber si quieren que me enfoque en algún área en específico de los que le comenté, para yo ser más específico en alguna de ellos. Yo quisiera saber cuál es la problemática que has encontrado. O sea, ahorita es el diagnóstico, así recibiste. ¿Cuál es la problemática que has encontrado en todo este tiempo? ¿O por qué no se ha podido solucionar la recolección eficiente de los residuos sólidos? No sé si nos pudieras informar o dar tus razones. Yo digo, a lo mejor habría que
qué definir o qué entender lo que es la recolección eficiente, porque si puedo tener, no sé, los lunes que recojo 250 toneladas en un solo día y faltaron, no sé, 2 toneladas, pues ya eso es ineficiente, ¿verdad? O no es ineficiente. O sea, creo que el resto de la basura pues sí se recogió en tiempo y forma, y a lo mejor para algunos puede decir, ¿sabes qué? Pues esta colonia no tuvo el servicio que debería tenerlo por alguna falla, pues habría que hacer una relación del porcentaje. O sea, si nos vamos al porcentaje, yo creo que estamos arriba del 98% de la corrección asegurada, y lo que los lunes en lo particular nos ocasiona el que no alcancen a cubrirse algunas esquinas o algo, pues es por el volumen. Simplemente la cantidad de basura sobrepasa a las rutas, y los choferes y los ayudantes en algunos momentos ya no alcanzan a hacer o terminar su ruta por diferentes motivos. Tengo que señalar que si en el mes de junio, yo creo que es el más reciente y pudiera a lo mejor servir para que ustedes tuvieran una idea, decirles que a partir del 30 de abril ya no contamos con los volteos. Los 5 volteos que se habían rentado se terminaron el día 30 de abril. O sea, el primero de junio ya empezamos ya con lo que habíamos comprado de camiones, y iniciamos, faltó lo de los días. A partir de que llegaron los primeros camiones nuevos, los Volkswagen este año, también se hizo un cambio en la recolección, creo que fue en marzo, no recuerdo el día, en 4 rutas, 4 zonas de la ciudad, la que es el centro, lo que es La Gloria, Bosques de La Gloria, la zona de Guadalupe, que es una sola ruta, la de González Gallo, que tiene que ser todo Álvaro Obregón, González Gallo, atrás de los viveros, toda esa zona es otra ruta, y una en Capilla de Guadalupe. Se están recogiendo 5 días a la semana. O sea que cuando yo entré, solamente eran 3 días en la cabecera y 3 días en las delegaciones. Lunes, miércoles y viernes en la cabecera, martes, jueves y sábado en las delegaciones. Y a partir aproximadamente del 15 de marzo, 4 rutas de la cabecera y 2 rutas al principio de las delegaciones y dos rutas y después fueron 3 de las delegaciones. Entonces el centro, si ustedes recordarán, en diciembre, enero y febrero teníamos problemas para la recolección. Había algunos detalles que nos impedían la recolección porque el camión que teníamos, un Gino, de los que compró o licitaron la anterior administración, no tiene la capacidad de los camiones nuevos, que son de 22 yardas cúbicas. Los Gino tienen alrededor de 15 yardas cúbicas, y el que se le entregó al área del centro no alcanzaba a cubrir con 2 rutas y eran 3 rutas diarias. A partir de mediados de marzo, cuando llegaron los Volkswagen, ya con la capacidad ya alcanzó a tener la ruta del centro. Entonces, lo que es el centro, La Gloria, Jardines y González Gallo, desde que entraron las rutas, entraron los 5 días, que son lunes, martes, miércoles, viernes y sábado. Esas 4 rutas no han tenido problema, todas han trabajado pues conforme a los tiempos que manejamos. Creo que se solucionó el problema, y en las rutas que todavía manejamos lunes, miércoles y viernes es donde se empezó a notar pues la baja, ¿no? O sea, privilegiamos el que esas rutas se consolidaran, pero sí no hemos dado el paso que queremos de cubrir todas las rutas 5 días a la semana. Es una propuesta que vengo a someter a su consideración. Pues yo estoy ya animado, yo quisiera que ya fuera mañana, que empezáramos ya con un sistema de 5 días. Me he detenido porque creo que en este mes llega el otro camión y quisiera estar más en firme, pues, para que fuera así. ¿Cuál es la ventaja que veo yo de 3 a 5 días? Hago un ejemplo. Si, por ejemplo, en una ruta a la semana la gente genera 60 toneladas a la semana, en 3 días yo tendría que recoger 20 toneladas por día. Si eso lo hago
5 días a la semana, pues solamente serían 12 toneladas por día. Y eso es lo que me ha resuelto el tema de los camiones ya en esas rutas específicas. Si ustedes se recordarán, cuando entramos, había a veces esquinas que pues no se veía ni la ventana de la casa, de tanta basura que se juntaba los lunes, porque no se recogía ni viernes en la tarde, ni sábado, ni domingo. Y a lo mejor parte del lunes, si llegaba en ese momento a ese lugar las 12 del día, pues era parte del lunes también, entonces era toneladas. Y ahora con la ruta, los 5 días, ha disminuido, ya no se ven esos montonones, todavía hay montoncitos, pues, pero eso es lo que tiene que recoger el camión. Entonces, esa es la ventaja que yo veo, aprecio, y no sé si estén de acuerdo conmigo, que es mejor que todas las rutas así fuera, ¿no? Los 5 días a la semana. Es el objetivo que nos hemos propuesto, es la misión que tenemos, y yo espero que si en este mes llega el nuevo camión, poder de allá dar el salto a ese esquema en las 12 rutas de esta cabecera. Ahorita tenemos nada más 4, nos faltan 8. De esas 8, pues ahora sí que yo siento que estamos en condiciones de otras 4 ahorita, pero me faltarían 4. Entonces, bueno, recibí una recomendación del ingeniero Serna que me esperara a que llegara el otro camión para no dar pasos en falso de que tengamos que de repente regresarnos. Entonces, el siguiente paso sería ya a las 12 rutas todas, los 5 días a la semana. De las rutas que, pues no sé si es por el tema de los medios, que a veces son, pues que hoy en día es muy fácil tomar una fotografía y subirla y decir que faltó acá, faltó allá. No todo lo que vemos es cierto. Algunos casos sí son ciertos, sí se ha tomado medidas y hemos levantado actas administrativas al personal y hemos pues resuelto en la medida de las posibilidades de que si en un lugar no pasó en la mañana, pues la ruta de la tarde tiene que pasar a recoger lo que quede del resto de esa basura. Problemas en las rutas, en la que veo yo más el mayor crecimiento urbano, pues es en la del Camino Santa Bárbara. En esa ruta tiene ya pues más de 6 años que se instaló y no se le ha ingresado otro camión, o sea, es un camión que ya está rebasado, y la ruta de apoyo que les comentaba al inicio es donde está haciendo el trabajo de estarle quitando parte de lo que es esa ruta, porque es ha crecido muchísimo la ciudad para aquel lado. Entonces, lo que en su momento fue una ruta, pues ahorita prácticamente serían 2, está como para 2 camiones allá, ya dedicados al Camino Santa Bárbara y otro acá en Los Sauces, y antes era una sola ruta. Es una de las rutas que también queremos dividir para ya no tener precisamente el problema de esos faltantes, quizás en el tema de bugambilias, que hay unos parquecitos allá, el último parquecito que está pegado a San Rafael. He notado que vecinos que están incipientemente en ese fraccionamiento de San Rafael, no sé si ya está aceptado el fraccionamiento de San Rafael. Todavía no se ha aceptado, pero ya hay vecinos, y ellos, como no pasa el camión, pues su opción es llevar la basura a bugambilias. Pero ¿cuándo la llevan? ¿A qué hora la llevan? Eso no me avisan. Entonces, de repente me dicen, hay basura ya en bugambilias. Ah, caray, pues si pasamos en la mañana. Bueno, pues es que hubo a lo mejor algunos vecinos de fraccionamientos aledaños que dijeron, bueno, pues ahí es más fácil que la recojan a que vengan acá. Como no están todavía aprobados sus fraccionamientos algunos, pero sí vive gente, pues es el detalle que nos ha pasado. Algo parecido pasó acá en las colonias en estos días, pero no quiero, o sea, indagar mucho, pues simplemente hay una esquina de un vecino que está por la calle La Recaudadora hasta el fondo, que ahí llegan y le dejan la basura. Llega una camioneta y ahí le dejan montones de basura, y pues a veces llega antes que el camión y se lo llevan, pero hay veces que no, hay veces que llega después de que pasó el camión y ahí está, chin, pues aquí por ahí en la tarde. Esos son los puntos que a lo mejor también llaman más la atención. Pues ahora sí que el parque vehicular también estamos trabajando, me he estado involucrando más con el encargado de taller para ayudarle en la medida de mis posibilidades a acelerar los procesos de compra, porque una situación es la compra de refacciones, que ellos me dicen que no tienen stock, o sea, ellos no pueden disponer de algo que ya tengan, sino que cada que hay que afinar un vehículo, por ejemplo,
hay que someterlo a consideración de la comisión de adquisiciones para que compren el kit de la afinación o un clutch o algo. Ellos no lo tienen ahí físicamente, tienen que primero encargarlo, y eso pues la alenta un poquito el procedimiento para repararlo en una semana aproximadamente. Sin embargo, pues ellos están haciendo su trabajo. Nosotros platicamos ya con el presidente la posibilidad de que hubiese mecánicos, porque les voy a decir algo, ahorita son las 2:30 de la tarde y yo tengo que tener los camiones listos el lunes, y si se me descompusiera uno en este momento, yo ya no tengo para dónde hacerme. No hay servicio de taller ahorita, ya no, porque ahorita están cerradas las refaccionarias y ya no podrías conseguir refacciones. Mañana tampoco hay personal, no hay personal de taller. Entonces, para mí terminar hoy con un camión descompuesto a estas horas es empezar los lunes hasta que el taller abra, que abra a las 8 y que empiece su ruta. Esa problemática ya se le expuso al presidente. El presidente, pues, creo que giró instrucciones para que el taller, ya sea que pagara horas extras al personal para que pudiera trabajar, aunque sea 4 horas los sábados, o para conseguir personal extra los sábados. Sí, así es. Porque nosotros trabajamos hasta el sábado. Si un camión se descompone un sábado, pues, ¿qué era? Era dejarlo ahí tirado. Si es que podíamos llevarlo al taller, porque hay veces que en Capilla me decían, ¿sabes qué? El camión ya no caminó. No hay mecánicos. Grúa. Nos vamos a pedir la grúa y que lo dejen ahí hasta el lunes a las 8 de la mañana a ver qué le pueden hacer. Entonces, sí es un problema que nos venimos enfrentando. Pues, no sé. Gracias, Alfredo. Pues, si les parece, alguien que quiera hacer algún cuestionamiento, pues... ya sea Alfredo, o gustas tomar la palabra, Carlos. Sí, me gustaría decir lo siguiente. Primero, agradecer el interés, señor presidente de la comisión, y a todos los que integran la comisión, agradecerles el interés precisamente sobre este tema. Es un tema que a todos los tepatitlenses nos llama la atención, porque pues la basura está a la vista, no podemos ocultarla, está a la vista de todos, y es evidente que por ahí hay una falla. Eso lo reconozco, que no hemos dado la total batalla, no hemos revertido la recolección de basura puntualmente. Por ningún motivo quiero excusar a Alfredo, ni quiero excusarme yo. Al contrario, vengo con el ánimo de sacar las cosas adelante junto con su consejo, con su acompañamiento, y decirles que buscamos su apoyo, buscamos su respaldo para sacar este trabajo adelante. Si bien Alfredo hablaba de que recibió un personal con buena actitud, sí, en algunos otros no tanto, y eso hay que decirlo, porque es como en todo, cuando llega alguno a algún lugar, pues las simpatías no son las que uno esperara. Mas sin embargo, con eso hay que trabajar. Ahorita, algo que quiero mencionar, y lo hemos reflexionado constantemente, y creo que es una de las grandes fallas, porque así hay que decirlo, precisamente es la actitud con la que se conducen algunos de nuestros compañeros en la recolección de basura. Y lo digo en el plan más sano, sin que denoste su persona, sin tratar de responsabilizarlos. Sencillamente estriba en un punto que quiero que aquí es donde busco su apoyo y respaldo. Sucede que en administraciones anteriores, y no son las últimas dos, mucho más atrás, se les ha permitido a los compañeros que recogen la basura que reciclen a discreción, sin que nadie les llame a cuentas, sin que nadie les diga, oye, no puedes reciclar, no puedes tú generar un reciclaje en beneficio de tu persona, porque estás operando o reciclando en tiempos del gobierno, con vehículos del gobierno y pues en horarios del gobierno, cuando se te está pagando. Puedes hacerlo fuera de tu horario de trabajo. Y eso, aquí es donde debo distinguir, que hay quien sí dice, exactamente, yo soy empleado o soy compañero de trabajo,
y no reciclo por eso, porque me pagan un sueldo y así lo acepté. Otros dicen, no, dicen otros, de ahí como, de ahí vivo y de ahí es un sustento más para mi familia. Y cuando tú te pones en el plan de aclarar esos detalles, te surge el conflicto. Luego, por consecuencia, pues se ve reflejado en la ciudad. Nosotros, después de ver esa situación, yo no me quiero, como dicen, dormir con el enemigo, pero también quiero concederle un poquito, si eso le puede servir a ellos y a nosotros nos puede beneficiar en que la ciudad se vea favorecida con la recolección más pronta, más rápida y eficiente, pues vayamos a concederles, si no la totalidad del reciclaje que obtienen, pues que sea el 50%, siempre y cuando lo vendan a nuestra planta de reciclaje a un precio comercial que les convenga, porque tenemos actas administrativas donde ellos salen de sus rutas, van y venden a otros lugares, y pues eso obviamente desperdician tiempo, bastante tiempo, en ir a buscar, en desplazarse, y pues eso ocasiona que nuestras rutas se caigan, se retrasen, y por consecuencia, la exigencia muy válida y legítima de la ciudadanía. Entonces, pues sí pedirles su apoyo en ese sentido, señores regidores y regidoras. Insisto, no vengo a excusarme ni vengo a repartir culpas, sino buscar soluciones prontas. Yo creo, y lo hemos reflexionado, que esa podría ser una solución rápida, aunado a los camiones que constantemente están fallando. Son dos puntos: uno, la actitud humana, el aspecto humano, y el otro, pues la parte material, mecánica. Yo hasta ahí sería mi comentario. Y antes de concluir, quisiera decir que también es un tema cultural. Ya en años anteriores, en administraciones anteriores, ya se había logrado tener la cultura ecológica de recolección, de separación, muy pronta, muy palpable, a la vista. Éramos un orgullo, éramos un ejemplo a nivel nacional. Y de administraciones a la fecha, pues todo, por poco y desaparece la planta de reciclaje, estos remolques ya casi no hay, no se fomenta la recolección. Yo creo también que es parte de eso, que volvamos a implementar, que incentivemos la cultura ecológica, la cultura de separación, y que no, también es parte de cultural, el no abandono de la basura. Este es un tema muy complejo y como tal hay que atenderse. Yo asumo mi responsabilidad, pero también pongo el corazón por delante para sacar esto, obviamente en compañía y consejo con ustedes. Muchas gracias. Sí, gracias, Carlos. Gracias, Alfredo. Entonces se abre para la participación de los compañeros. Adelante, regidora Mireya. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por cederme el uso de la voz. Bueno, son varias cosas. Primero que nada, les agradezco que estén aquí. Los comentarios que yo voy a hacer los estoy haciendo, yo los veo de una manera objetiva, no subjetiva. No es nada personal con nadie. El problema de aseo público lo veo más integral, lo veo de una manera integral, no solo de quien va y la recoge del camión o de que mandó el camión, va más allá de eso. Yo propongo, a lo mejor no es viable, no sé, que sea un proyecto integral. Por ejemplo, nosotros hablamos que el aseo público debe de ser eficiente y eficaz. Eficiente se enfoca a hacer las cosas lo mejor que se pueda con el menor recurso económico. Eficaz en el menor tiempo posible. En el tema de recolección de basura, el tiempo es oro. Necesitamos eficientar el tiempo. ¿Dónde? Proveeduría, la carga de gasolina, los camiones de la basura tienen un horario, un día para cargar basura, y a veces coincide con el mismo horario de la ruta, estamos restando tiempo para la ruta.
Tienen que hacer fila igual que todos los demás, ahí pueden perder hasta 40 minutos y demás. Otra cosa, taller municipal. Efectivamente, se friega un camión, no tenemos uno de reposición. Y el taller municipal está saturadísimo. Todas las dependencias están rebasadas en trabajo, no porque no trabajen, por el tamaño del municipio y por lo que se demanda el municipio. Entonces, necesitamos buscar una estrategia independiente para el taller municipal, para el tema del mantenimiento, porque el mantenimiento de los vehículos debe de ser una prioridad por la seguridad de que de quienes van a bordo de ellos. Hablaba de el tema cultura y educación, ¿sí? El tema de la basura, sí es cierto, no es responsabilidad al 100% del ayuntamiento. La educación, la cultura, es responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos. El primer paso lo tiene que dar el ayuntamiento. Nosotros, la gente, sí, y yo los entiendo, me pongo en su lugar y sí los entiendo, porque no todos están descontentos, porque efectivamente hay rutas que son muy eficientes y que limpian muy bien, hay rutas que no lo hacen. Esas rutas, como dice, hay que revisarlo. Unos es porque no alcanzan con la cobertura, otros pues, podría ser la falta motivacional del personal, la falta de herramientas, que ese es otro tema, pero hay que revisar eso. La cultura, la educación, aquí yo entra otra parte importante en este proyecto integral, que es comunicación. Este ayuntamiento tiene un departamento de comunicación que él puede entrar en este tema, puede ayudar con la cultura, con la educación de la gente, recuerda los días, o sea, hay que estarnos recordando, recuerda, no saques la basura antes, amarra la voz, hay que buscar formas positivas de invitar a la gente a que colabore. Poco a poco lo van a ir haciendo. Cuando ellos empiecen a ver una mejora en el servicio, en las áreas, porque no todas están mal, en las áreas que están mal, cuando la empiecen a ver, ellos también tienen que ir cambiando de actitud poco a poco. Nos va a llevar a lo mejor mucho tiempo, o a lo mejor nosotros no lo vamos a ver al 100% lo que debería de ser una cultura de reciclaje, de disminución de basura, pero sí podemos iniciarlo. Sí podemos iniciarlo, pero no solo aseo público, necesita comunicación en ese tema, necesita ecología en ese tema. Lo otro, la logística. Las logísticas se tienen que, sí, hay que revisarlas muy bien, porque no es lo mismo la logística en la cabecera municipal, donde hay mayor basura, mayor demanda, que en una delegación o que en un rancho, que con todo respeto es lo que dejamos al último, y a veces pasa y los tenemos que tomar en cuenta. Claro que a ellos no puedes ir todos los días a la semana, pero a lo mejor vas cada 15 días, un día a la semana, pero podemos pensar en puntos de recolección para esa comunidad. Aparte que en las rancherías pues las casas están muy muy dispersas. Entre la logística, eso, el personal, para mí es algo sumamente importante, porque así se tenga la tecnología más completa en los camiones, se tenga el mejor de logística, el mejor jefe, se tenga todo para que se hagan las cosas. Si el personal no está contento, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Entonces, ¿cómo podemos? Entonces, aquí yo involucraría incluso a oficina mayor, ¿cómo podemos motivar al personal? Si dejarles el reciclaje a ellos sirve para motivarlos, valorémoslos, busquemos, como dice el licenciado Carlos, una estrategia para controlarlo y para que no se contraponga con los tiempos, pero denle la flexibilidad. Si eso los va a motivar, yo creo que
sería bueno dejar que sí se queden ellos con el reciclaje. Hay que considerar que el tema de aseo público no es agradable, estar levantando bolsas. No, si están ahí, seguramente es porque no tienen una opción de un mejor puesto. Digo, ¿cómo podemos hacer para que ellos estén contentos haciendo lo que están haciendo y que todo mundo en esta sociedad entendamos que ese también es un trabajo digno y de admirar, porque pues no cualquiera le entra a eso, ¿no? El personal también viene la parte de la seguridad, la parte de las herramientas, pues para evitar que se dañen, todo, y es integral todo esto, no puede depender de una sola persona para que un proyecto integral de esta magnitud funcione. Otras cosas que yo he visto, por ejemplo, el campanero, si se enferma el campanero, evidentemente esa ruta no va a tener un campanero. Pero la gente no sabe que está enfermo o que está en un velorio. O sea, no todo mundo puede asistir todos los días a trabajar. Entonces, yo una propuesta como para suplir eso, por ejemplo, el gas cuando pasa trae una musiquita, el gas tule, todo mundo tiene como una musiquita y esa musiquita no necesita un personal. Se podría adaptar, no sé, es propuesta, algo... que no sea tampoco tan ruidoso, que no sea tan agresivo. Los camiones de basura están en unos horarios donde se permite música y demás, como para que también la gente vaya identificando que el camión está pasando. Y lo ideal y lo último que tenemos que buscar es que la recolección pues no sea en una esquina que no es de nadie, sino en tu casa o entregándolo. Es difícil y los cambios cuestan mucho y la sociedad somos cómodos y a nadie nos gusta batallar. Poco a poco yo creo que lo podemos lograr, es cuando. Sí, gracias, regidora. Le cedemos el uso de la palabra a, no sé, los dos levantaron la mano al mismo tiempo. Le doy... Pues adelante, regidor Francisco. Le concedo el turno a mi compañero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Todos y todos. Son varias... son bastantes anotaciones las que tengo aquí. Quiero irme por orden y tratar de ser lo más claro y lo más puntual para no perdernos en todo lo que decimos. Digo, suscribo lo que comenta la regidora Mireya en ese hábito de ser propositivos, ¿no? Porque al final de cuentas puede ser una discusión entre nosotros, pero la gente que requiere el servicio y que tenemos que atender, pues no está en esta sala, ¿no? No vamos a ponernos de acuerdo quizás, pero tenemos que ver cómo sí damos el servicio de la mejor calidad posible, ¿no? Primero, yo coincido en que el problema es un problema integral, ¿no? Pero es integral de toda la administración, no de aseo público propiamente. Y que aseo público se convierte en el síntoma. O sea, al final de cuentas es donde se ve, es donde se percibe. Y esto es una enfermedad, haciendo la analogía, que si no atendemos a tiempo, se vuelve irreversible, ¿no? Son problemas que ya podemos esperar la muerte significativa, ¿no? De eso, pues sí ser muy, muy claros en que no se trata tampoco de descubrir el hilo negro. Digo, la recolección de basura, pues tiene muchas vertientes, tiene una vertiente de logística, una vertiente de personal. Es un servicio que se ha dado a lo largo de la administración, con, sin y a pesar de nosotros, que hay incluso documentación y casos de éxito de muchos municipios que han logrado el cambio de horario, ¿no? Que han logrado el cambio de la recolección, la implementación de algunas otras estrategias, ¿no? Lo que sí quiero ser muy claro, y creo que es un tema mucho de congruencia, es de que pues hablamos de muchas buenas intenciones, pero pues dicen por ahí que de buenas intenciones está lleno el infierno, ¿no? Hay un problema y hay que darle solución con todos los pretextos que podamos tener, con toda la problemática, pero al final de cuentas sigue el problema, ¿no? El siguiente, esto como introducción, sí dejar en claro que en el servicio público pues no hay aplausos, ¿no? O sea, yo veo con todo respeto, jefe de aseo, el que dice que no todo el 100% se recoge, pero es como la vida, si uno hay un error,
está el error, ¿no? Yo también puedo llegar y decir, oye, es que nada más reprobé una materia. Reprobar es reprobar, ¿no? Y todos los que nos dedicamos a la administración pública... Y no pasas. No hay aplausos. O sea, si venimos aquí esperando aplausos, no hay, ¿no? O sea, nos pagan para algo y hay que hacerlo como cualquier trabajo en cualquier empresa, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención en ese síntoma del aseo, porque yo también he cuestionado incluso en el cabildo, en las sesiones del pleno, perdón, y en las comisiones, que cuál es el proyecto de esta administración que llegó el 1 de octubre. Y diario me han contestado servicios públicos, ¿no? O sea, recolección de aseo. Si tu proyecto, o lo que se dice que es el proyecto del municipio, no está bien, pues se empieza a desmembrar y repercute en todos los temas sociales que podamos encontrar. Yo quiero dividir en tres partes, que sería el diagnóstico, ¿no? Después de esta breve introducción, o el fin de poder construir, es el diagnóstico y algunas preguntas que nos comenta el jefe de aseo. ¿En qué vamos y hacia dónde vamos, ¿no? Siendo muy claros, porque si nos quedamos en el diagnóstico y hablamos de problemas de camiones, de personal, pero no somos precisos en ese tema, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, la primera pregunta, conocer cuáles son los horarios de laborar del jefe de aseo y de todo su personal. O sea, ¿qué horarios son los que tienen para poder empezar a medir y empezar a ver si hay un cumplimiento o no? No sé si nos podemos ir pregunta y respuesta, sí, porque sí, tengo adelante, para no perdernos, ¿no? Y vamos tomando nota, si les parece bien, y a propuesta, ¿no? Sí, adelante. La idea es fluir y que sea lo más constructivo posible y que sea de utilidad, sobre todo esta sesión, porque el objetivo es, al final de cuentas, que se resuelvan los problemas. Uh-huh. Adelante. No sé qué horarios tienen el personal. Nosotros iniciamos a las 5:30 de la mañana con la ruta de rancherías. Uh-huh. A las 6 de la mañana ingresa el personal que tiene la misión de los residuos sólidos urbanos. A las 6:30, bueno, después de que revisa su camión, a las 6:30 aproximadamente salen ya del patio rumbo al lugar donde inicia la ruta, que a las 7 de la mañana, en las 12 rutas, deben de estar en el punto inicial de la ruta. Todas, a las 7 de la mañana, para que inicien y terminen, pues, aproximadamente a las 2 de la tarde. Hay una ruta vespertina. Bueno, esto es de lunes a sábado. Hay una ruta vespertina y hay una ruta que estamos valorando para los domingos. Ese es básicamente el horario. La ruta vespertina es de la 1 de la tarde a las 9 de la noche, para atender, pues, el mercado, el punto verde, o sea, un camión para atender las necesidades de las empresas que abren por las tardes, ese tipo de cosas. Sábados y domingos, el sábado se trabaja con ese mismo horario, pero el domingo únicamente es un camión, que es el que hace lo del mercado y también lo del punto verde, un solo camión. Un par de preguntas que van relacionadas. ¿Cuánto en kilos o en toneladas, cuánta basura se produce al día? ¿Y qué capacidad tienen en total todos nuestros camiones? Un camión de 22 yardas cúbicas, más o menos son 8 toneladas lo que puede cargar. En tiempo de calor es cuando no llueve, la basura no pesa tanto, y a lo mejor son 7 toneladas, pero ahorita que va a empezar a llover, el agua es casi una tonelada más. O sea, son 8 toneladas por camión. Aproximadamente. ¿Y tenemos cuántos camiones se tienen? ¿12? Ahorita tenemos en funcionamiento, son 15 rutas. Pero aproximadamente... 15 rutas. De 15 camiones. 15 camiones, ajá, con uno por ruta. Y en el caso de los lunes, van de entre 2 y 3 veces al vertedero. Cada uno. Ah, o sea, cada uno. Este camión, es que no nomás ha hecho un viaje. En promedio echa 2. Lo que quiero es conocer es la capacidad instalada que tenemos. Ajá. Y la demanda que hay para poder, o sea, qué demanda. Según estudios, cada persona produce de 1 kilo a 1.5 kilos de basura diaria, ¿no? Entonces creo que de ahí debemos de partir, de hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque yo no sé si la sectorización de estas rutas también esté basada en el cálculo. Hay colonias que producen más basura porque solamente viven más, o sea, el hecho de que vivan más personas, ¿no? En esa lógica, a pesar de que ya tendremos particularidades donde
pues habíamos unos más basurientos que otros, ¿no? Pero en un promedio hay colonias que son más, tienen mayor densidad y por ende producen más basura, y ahí necesitamos, no sé si se tenga ese estudio o ese cálculo para comenzar a distribuir y analizar las rutas desde esa perspectiva, porque tomando referencia a lo que comentabas de que no se sabe si meter 5 días a la semana y eso, yo creo que no es una decisión por tomarla. Necesitamos calcular un viaje, una ruta, una por tonelada, cuánta gasolina cuesta, cuánto personal cuesta, cuánto mantenimiento nos cuesta, inclusamente un mantenimiento preventivo y correctivo, que yo creo que la información histórica la debemos de tener, ¿no? Para poder tomar esa decisión, si son más rutas, si son más camiones, y eso es algo que yo también he cuestionado, de que anunciar más camiones no va a resolver. O sea, podemos llenar todo el parque vehicular de camiones nuevos, pero después te viene un problema de personal, te viene un problema de gasto de gasolina, y no hemos podido encontrar, si lo graficáramos, el punto de equilibrio donde es a qué hora y en qué momento es rentable. Y esto lo podemos ver en empresas de refresqueras, que su logística, o sea, yo no puedo creer que empresas refresqueras tengan mejor logística que nosotros, exacto, pues, ¿no? Uh-huh. Y no es un modelo nuevo, es un modelo que está documentado, ¿no? Que podemos incluso tomar. Por eso son mis preguntas en cuestión de la capacidad. Ya más o menos ya con esa información le tanteo. La siguiente pregunta es respecto al personal. ¿Cuánto personal se tiene? O sea, ¿cuánto personal y de qué categoría? ¿Cuánto se tiene y cuánto deberíamos de tener para tener el 100% cubierto? ¿Y cuánto sería el ideal para hacer coberturas por enfermedad? Digo, hay una fórmula que incluso es como en un hospital, ¿no? En un hospital, si se te va un médico, pues no puedes detener la consulta, ¿no? Tienes que tener calculadas incluso las vacaciones, ¿no? Entonces, ¿cuánto personal tenemos y cuánto deberíamos de tener? No sé si tengamos el dato a la sí, mano. Sí, aquí lo tengo. Adelante, empezamos por primera. Contestar. Esta misma. Ahorita tenemos 19 choferes para las 15 rutas que tenemos. Ayudantes son 39 y campaneros tenemos 17. Un poquito 17 campaneros. He de mencionar que el tema de campaneros es un tema complicado porque desafortunadamente el sueldo es muy bajo y hay mucha rotación. Entonces, como hoy vinieron los 17, está bien, pero de repente el lunes dice uno, ¿sabes? Ya no voy porque ya no... Me pasó ya con esta semana, me pasó con dos. Aquí sí, permite un paréntesis. Aquí para el tema de los campaneros, vamos a hacer la propuesta de que a los camiones se les instale una bocina, precisamente con el sonido de la campana. Y esto no sería nuevo. Esto yo estuve elaborando en San Miguel el Alto, y allá funciona perfectamente, y además todavía le pone una música muy pegajosa que invita a la gente a sacar su basura en tiempo y forma. Aquí ya no va a haber el pretexto de que el campanero no pasó, de que el campanero va muy adelantado. Sencillamente va a ir en su momento, sonando la campana, escuchándose, y el camión en el momento que la gente lo requiera. Tengo una pregunta, doctor, antes que el ingeniero Francisco. ¿Qué pasaría? Porque hay gente que no va a alcanzar a sacar su basura cuando esté el camión ahí y llega y la deja, y esa basura se queda 2 o 3 días ahí. O sea, también necesitamos implementar algún tipo de sanciones con esas personas para que no lo estén. Ustedes hablaban de cultura y hay mucha gente que no lo tiene. Entonces, yo creo que también si no sanciona el gobierno municipal ese tipo de actividades, tampoco no vamos a adelantar nada. Porque me ha tocado ver que el camión pasa efectivamente y después a la media hora ya está otra vez bolsas de basura en las esquinas. Sí. Es cierto. Vamos hacia el tránsito, no multar por multar o no sancionar por sancionar. Primero, queremos dar el servicio como la ciudadanía lo requiere y como debemos prestarlo en el gobierno, y una vez solamente así poder llegar al apercibimiento y posteriormente a la sanción. A ver, entonces para darle orden, no sé el número de cuestionamientos que tenga Francisco. Sí, son bastantes.
Es que tengo todo el cuestionamiento que estoy haciendo es apegado al Manual de Servicios Públicos Municipales Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Entonces, si tratamos de hacer nada más fluido para avanzar. Adelante, regidor. De este personal, 19, 39 y 17, ¿cuántos deberíamos de tener o estamos completos? Con eso es suficiente. De ahí faltan dos choferes. Que se dieron de baja la quincena pasada y que no se han contratado para llegar a 21, que es lo ideal, porque lo que tú comentabas, por cada 12 choferes necesitas uno para solventar las vacaciones de todos, son 12 meses, entonces, son nada 20 más, días al año. Con dos choferes estaríamos completos, ayudantes y campaneros, 39-17 es suficiente. Aquí yo quiero hacer una observación de un comentario que hizo, que dice que encontró personal de edad avanzada. Me llama la atención porque hace 15 días despidieron a un amigo mío que trabajaba en aseo, que tiene 32 años y no era de edad avanzada ni nada. Entonces, no podemos decir que no hay personal cuando estamos despidiendo personal que podría ayudarnos, ¿no? Respecto al parque vehicular, nos menciona que hay 31 vehículos, que se encontró 31 vehículos ahí en el patrimonio, 16 en servicio y 15 en el taller. Pero no todos los vehículos son compactadores. Camiones, no. ¿Qué tipo de vehículos son esos 31? Camiones para 12 toneladas, que con la prensa pues quedan para 8 toneladas. Que funcionen. ¿Quieres la lista de todos o los que funcionan nada más? Ah, los que funcionan, ya los restamos. De los que funcionan, pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 camiones y una camioneta. ¿15 camiones de 8 toneladas? De 8 toneladas, ajá. ¿Y una todos camioneta? Son prensas, todos llevan compactadora en este caso. ¿Y tenemos un cielo abierto que pues nada más tiene de 5 velocidades, le sirven 2, que es para una emergencia, pero no lo estamos usando. ¿Y la camioneta es una camioneta de la camioneta uso? Tenemos 3. Pero de las 3, 2 están en el taller y la que está funcionando es la que estaba asignada a mí, pero me la está usando ahorita el personal de rancherías, que es el que va a los caminos donde no pueden entrar los camiones. Ahí yo le he estado pidiendo a mi director una camioneta de 3 toneladas, ahí anda gestionando a ver si podemos usarla, porque también en las rancherías esa camioneta pues ya no da abasto, una camionetita chiquita. ¿No? Al momento de llegar estos camiones nuevos, ¿son utilizados para aumentar el parque vehicular o solamente para sustituir los que ya están en mal uso? Se llegaron 4 y 2, ¿no? O sea, están aumentando porque no hemos dado de baja más parque vehicular, pero obviamente los camiones que estaban para reparar, pues ya se optó. Por ejemplo, tenemos unos que tienen que arreglarse el motor y pues en lugar de arreglar el motor, optamos por mejor meter los nuevos. Ok. Están pendientes de reparar el motor, pero ¿hasta qué punto se puede invertir en un camión que a lo mejor no te da un rendimiento costeable? Sí, ya tendrán que evaluarlo, ¿no? Me llama la atención la compra de los camiones, que se compra por separado el camión y la caja compactadora y con una capacidad menor. ¿Por qué se da eso? La capacidad es mayor, es 22 mayor. Yardas cúbicas. Cuando se compraron los Hino... Los Hino. Fueron más pequeños. ¿Los Hino son los que se compraron en la administración pasada? Pasada. Ok. No digo que no sirvan, ¿eh? Están trabajando bien, nada más no les cabe lo mismo y hay rutas en las que, pues en lugar de echarse 2 viajes, se echan 3. ¿Y por qué se compraron por separado la caja y los camiones? Porque resultó más barato. Además de los camiones, ingeniero, ¿qué otra herramienta se requiere para realizar el trabajo? ¿O no? O sea, nada más los contenedores. Los contenedores. Hay contenedores que ahorita tenemos algunos en el punto verde. Al parecer se van a abrir nuevos puntos verdes y no tengo yo más contenedores. ¿Y ese punto verde se va a regresar a donde estaba o se va a quedar donde está? Se lo comento. Porque está cerca del río, pues. ¿No? Estamos en pláticas con el propietario del terreno. El propietario del terreno es el mismo que está, de donde está el estacionamiento, hay un predio que en la feria se utilizó de estacionamiento del particular. Luego sigue la Guardia Nacional y luego una
una huerta, y lo, donde está el punto verde ahorita, que lo vamos a trasladar. El presidente por la mañana nos decía que iba a hablar con el dueño para ver si podemos llegar a algún acuerdo para quedarnos con esa, ese predio, ya sea en permuta o en préstamo, para trasladar el punto verde a ese espacio y ya no llevarlo al núcleo de la feria, a un costado del palenque. Ese ahorita es el proyecto. Se anunciaron otros 3 puntos verdes, tengo entendido, ¿no? Anunció 2, los ya existentes, que es el de la Guardia Nacional y el de los viveros. Okay. Y uno que se va a abrir próximamente por Tomás González, que esperamos a la brevedad tenerlo ya listo y operando. ¿Y cómo se definieron esos puntos verdes nuevos? ¿O por qué ahí? Ahí, atendiendo las distancias de los puntos ya existentes, si usted se fija en el encuadre de la ciudad, está uno hacia el lado que viene siendo hacia el sur, uno hacia el norte y uno más hacia el sur. Hacia el este. O sea, tratando de buscar los puntos más cercanos fácil a la gente acceso. Y de fácil acceso, y que de alguna manera cubran un cierto espacio de la ciudad. Están pendientes de uno hacia el lado de Bugambilias y uno más hacia las colonias. Creemos que con eso estamos cubriendo de alguna manera sanamente la ciudad con esos puntos verdes, que no tienen la idea no es solamente que vayan y depositen su basura, sino que a partir de que pongamos en operación el de Tomás González, va más allá y tiene un fondo más específico, que es el de invitar a que la gente separe la basura, para que pues ahora sí se tenga y se promueva desde esos lugares, puntos verdes, el reciclaje. Ese es el fin último del lugar. No sé, abusando de la generosidad de Francisco, no sé si pudiéramos ver la manera de hacerlo un poco más ágil esto, y a lo mejor algo lo más estratégico que veas o lo más importante, si no pues se va a lo mejor en hacer un estudio que a lo mejor nos va a llevar horas, ¿verdad? Para... Pero yo creo que es necesario ver la manera. No, voy a meter en turbo, ¿no? Pero yo creo que es que al final de cuentas he insistido que se toman muchas decisiones, pero no están los datos, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, parte del diagnóstico es conocer cómo estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo otra pregunta del 1 de octubre a la fecha, ¿cuánto se ha invertido en el tema de aseo público del municipio? O sea, en recurso económico, ¿cuánto se ha invertido? Como para poder calcular la rentabilidad de esas inversiones o el retorno de las inversiones. Pues ahora sí que los camiones nuevos es la inversión más grande, yo creo que en años. Cada camión sale en 2.5 millones. Estamos hablando de 15 millones de pesos. Y a reserva de que se compre otro. ¿No? 15 millones más, obviamente los sueldos, que son de cajón. Sí, lo que ordinariamente se debe de gastar. Pero no tienen el dato ahorita a la mano. No, pero si nos das esa oportunidad, sí. Con gusto te lo proporcionamos. Sí. Bueno, a mí yo no conozco en el plano las rutas. Me gustaría ver también si me pueden proporcionar copia del plano, cómo está sectorizado, cómo están las rutas para poder evaluarlas. Quiero comentarle que en el visor urbano y en nuestra página del gobierno municipal, ahí las puede encontrar. Y adicionalmente se les instaló un GPS a los camiones recolectores de basura con el fin de tener un control sobre ellos, y está en proyecto ponerlo en la página del gobierno municipal para que en tiempo real la ciudadanía pueda ver dónde se encuentra el camión que va a pasar por su casa o por su domicilio, va a pasar o ya pasó. En tiempo real va a poder usted ver dónde y cómo la están recolectando. Ok, esto en cuestión de la limpia recolección y traslado, ¿no? También preguntar ya la parte de proyectos a futuro, si se tiene pensado el tema de las estaciones de transferencia, el poder instalar alguna estación de transferencia, y qué va a pasar con el vertedero, o sea, no un vertedero que no cumple la norma, creo que... Bien, justamente en la mañana veíamos un proyecto de construcción y operación de una planta precisamente de transferencia en un predio municipal que está del
de la Dirección de Protección Civil. Ahí hay un terreno que cumple las características. Sería cuestión ya de aterrizarlo y echar a andar ese proyecto. Sí está en proyecto, y bueno, pues habrá que darle seguimiento. Justamente en la mañana veíamos y nos presentaban el proyecto que pudiera ser viable, y bueno, pues hasta ahí está eso. Y la siguiente pregunta se me fue. El vertedero. El vertedero. Bien, el vertedero está en proyecto también, la adquisición de un predio más, porque en el que estamos tirando actualmente, pues es rentado. Yo creo que si durante lo que hemos gastado en años en pagar la renta, ya se hubieran pagado muchos terrenos. Ahora se está por adquirir uno nuevo, justo contiguo al ya existente, de 26 hectáreas, y bueno, pues está en tránsito ese asunto. Y obviamente tiene una opinión técnica del GIAS, que es la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente en el Estado de Jalisco. Hay una opinión positiva y tiene recomendaciones para que sea operado. De hecho, la última vez que yo tuve en mis manos el estudio de la GIAS, yo tenía la información de que el espacio óptimo, según investigaciones, es entre Tepa y Acatic, para poder conglomerar y procesar la basura de ambos municipios en un relleno sanitario mayor, como lo que está haciendo Yagualica, Mexicacán y Cuquío, ¿no? Es correcto. Digo, por eso me llama la atención que sigan Mezcala cuando los estudios indican que tiene que ser por este lado, ¿no? Digo, tendríamos que revisarlo con la GIAS, pero ellos tienen... Ahí quizás falte pues el interés también del municipio de Acatic. Nosotros en su momento, al inicio de la administración, quiero comentarle que hice el acercamiento por el encargo del gerente de gabinete, lo hice el acercamiento con la presidencia municipal de Acatic, precisamente con ese tema, para hacer un trabajo en conjunto, y debo decir que no hubo respuesta del director de servicios municipales de aquel municipio. Y bueno, finalmente preguntar qué va a cambiar. Ahorita estamos tratando de regularizar el servicio como históricamente se ha dado. Si hay algún proyecto o una idea diferente para poder innovar en esa recolección, tratamiento y disposición final, y en cuánto tiempo se comprometen a tener operando la recolección al 100%. Pues yo creo que en un mes tenemos que tener ya la recolección al 100%. Con el nuevo camión que se va a adquirir, se cumple el proyecto para ese fin. Y el tema de la separación, que también es parte de la gestión integral de los recursos, pues ese sí nos va a tardar en lo que se pueda generar, que en los puntos verdes llegue la separación y poder iniciar con los trabajos de la planta de transferencia. Ese es un proyecto más ambicioso que requiere más pues presupuesto, que seguramente lo van a aprobar aquí. Y por lo pronto en este año no tenemos la planta de transferencia proyectada, sería para el presupuesto del próximo año. Quiero agregar a ese comentario que si ustedes se fijaron, en abril la recolección de basura fue óptima, si no lo deseable, fue óptima, no tuvimos contratiempos así. No hubo tiraderos en la ciudad, estuvo bien. ¿Qué pasó ahí? Se implementó por parte del taller un espacio amplio para que camión que llegara dañado o que manifestara alguna falla, inmediatamente se atendía. Igual para la salida, de repente lo recibes bien y ya cuando vas a salir, pues el camión presenta alguna falla que no tenías contemplada. Y así funcionó en abril, funcionó muy bien. Honestamente yo esperaba algo distinto, mas sin embargo creo que dimos la batalla en abril y no quedamos mal con los tepatitlenses. Ahora, a solicitud propia y del presidente municipal, hoy precisamente giró la instrucción de que se amplíe de forma permanente los horarios para que camión que llegue, camión que se atienda, para que esté en óptimas condiciones y pueda salir sin ningún problema al día siguiente. Asimismo, insisto, por la mañana, por si surgiera algún imprevisto, poderlo atender. Eso sería parte
de la novedad para poder atender. Esto podrán decir, pues han pasado 8 meses y no lo han entendido o no lo han atendido. Lo hemos estado observando, lo hemos estado calculando, lo hemos estado supervisando, y yo creo que es el momento de tomar y dar el golpe de timón necesario para poder revertir este problema de la basura. Bueno, yo ahora sí, como dice el presidente de la República, tengo otros datos, ¿no? Yo sí recibí muchas quejas en abril, y lo otro es pues, lo que mencionas, ¿no? O sea, Tepas durante 12 meses, ¿no? Tepa no es abril, ¿no? O sea, si hicieron cosas diferentes en abril, ¿por qué haberlas cancelado en mayo, ¿no? Ese es mi punto. O sea, ¿qué se va a hacer? Porque al final de cuentas sigue creciendo la población, siguen creciendo los fraccionamientos que se reciben, y no estamos alcanzando a dar el servicio. Dos cosas. Yo creo que, bueno, yo menciono abril porque es el, bueno, es el momento donde recibe más visitantes y tenemos muchísima más gente. Sí. Yo esperaba, insisto, distinto, y creo que dimos la batalla. Si había, si hubo quejas, nos las hubiera hecho, dado saber, y con gusto las hubiéramos atendido. Eso no, sin ningún problema. Y se me fue la otra pregunta, que era el... Lo que se va a hacer diferente. No, ahí mismo iba a contestar otra. Déjeme ver si me acuerdo, mientras, por favor. No, nada más. Ya sería todo de mi parte. Gracias. Sí, gracias, regidor. No sé, regidora Susana, si tiene algún... Sí, claro. Adelante. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Lo primero que tenemos que reconocer, y ya lo estamos viendo, es que tenemos un problema, ¿verdad? Y ante cualquier problema, yo creo que primero es realizar un diagnóstico serio. Y diagnóstico serio con todas las áreas involucradas. Porque, por ejemplo, Alfredo, dices, nos retrasan las cosas en el comité de compras, el taller no está dando el 100. Yo creo y propongo, porque no solamente la función de los regidores es llamar a cuentas, no, es conocer de todos y cada uno de los asuntos, de todos y cada uno de los servicios municipales para analizar, discutir y proponer mejoras. No es nada más que se sienten aquí como en el banquito de los acusados, sino que nuestra función también debe de ser esa, propositiva, y una vez conociendo la versión de ustedes y la realidad que vemos allá afuera, también nosotros dar propuestas de solución. Yo creo muy seriamente que se tiene que establecer una mesa de trabajo con todas las áreas involucradas, llámese taller, llámese comité de compras, llámese quien sea, para poder atender de manera integral todos esos planteamientos que no caminan. Entonces, el buscar qué está pasando, qué efectivamente está pasando, y proponer soluciones. Y si el taller tiene que realizar algunos cambios, pues se tienen que hacer. Si el comité de compras no funciona como deberían, o habrá que ver por qué, porque yo estoy en uno de los comités de compras, y cuando nos han llegado, no en una ni dos ocasiones, asuntos que tienen que ver con el taller municipal, muchas de las veces, y pasan más áreas, no llevan el proceso adecuado. A la gente se le olvida que nosotros, que todas las compras tienen una ley, tienen un reglamento y un procedimiento que se debe de respetar, y es ahí donde se les atora todo a la mayoría porque no lo hicieron a tiempo. Y en cosas urgentes, al menos en el mío, las 24 horas del día resolvemos a través del grupo cuestiones urgentes. Entonces eso no debiera ser un problema. Entonces yo sugiero, compañero presidente de la comisión, que se integre una mesa de trabajo en donde se realice un diagnóstico serio con todas las áreas implicadas, y asimismo se den propuestas de solución. Y si es necesario incluso que el personal se adecue a nuevos lineamientos, pues hay que hacerlo, porque efectivamente sí es un problema. Y yo lo vi hace 3 semanas. Llega uno de los
choferes y en vez de subir la basura, se dedicó a 2 o 3 horas también recibir la basura, como ya hay quien se encargue de recibirla, con la idea de ganar propinas ese tiempo en vez de llegar y cumplir su trabajo. Y yo lo vi que tienen esas mañas, ¿por qué no decirlo? Que tienen muchas mañas que tenemos que ir resolviendo, respetando, claro, sus derechos como trabajadores, y si es necesario que ganen más, pero quitar esas costumbres que no están ayudando para nada en la eficiencia de la recolección de residuos, pues ni modo. El ayuntamiento tiene no solamente la facultad de sacar dictámenes o aprobar, modificar o derogar reglamentos, también tiene la facultad de que en el pleno del ayuntamiento se aprueben disposiciones generales para resolver un problema en particular, sea el que sea. Entonces, mi propuesta es ser esta, así podamos darle aquí muchas vueltas. Yo creo que sí es necesario ya atacar el problema de raíz con la gente que está involucrada y tomar ya en serio este asunto, porque no es posible que nadie de nosotros podamos irnos a dormir tranquilos cuando hay una montaña de basura en la esquina, por las razones que sea. Es correcto. ¿Sí? Es correcto. ¿Es cuánto? Gracias, regidora Susana. No sé, regidor Gerardo, si gusta, si desea no, participar. Gracias, presidente. No, ya escuché las propuestas, bueno, los comentarios y el análisis que hizo el ingeniero respecto a cómo encuentra el área de la recolección de basura. Ya escuché los cuestionamientos del regidor Francisco y de la regidora Susana. Yo le comentaba en un tiempo al coordinador de los regidores de Acción Nacional, a Mario, que me hubiera gustado tener un diálogo nosotros, los regidores, con los empleados de Aseo Público, pero en el que no estuvieran ustedes, para nosotros saber, porque yo escuché ahorita que tienen sus mañas los recolectores de basura, pero también se duelen del maltrato que se les dan por parte de los jefes, pues, o sea, y que eso ocasiona que hagan un mal trabajo. Yo le comentaba a Mario que me hubiera gustado, tuviéramos nosotros, la Comisión de Servicios Públicos Municipales, platicar directamente con ellos. También se duelen de que no se les da participación, lo que tú comentabas de la separación. Yo concuerdo contigo también, o sea, si están ahí, si se les puede dar, qué excelente, pero si no, ellos decidieron estar trabajando ahí, o sea, tampoco vamos a aceptar chantajes, que lo comentaba Susi, o sea, los empleados están ahí ganando un salario, nadie los obligó a estar, tienen que tener un trabajo, o sea, un salario digno al trabajo que hacen, pero no vamos a aceptar chantajes del personal. Yo comenté, ahorita, ya comentaba el director, de que entran camiones buenos y en la mañana están mal, ah, caray, o sea, algo está pasando, pues, o sea, puedo entender de una enfermedad, de alguien que se duerme y amanece con un dolor, ¿no? Pero unas máquinas que están en perfectas condiciones y que el día de mañana ya no lo están, pues algo está pasando, puede haber un boicot, puede hacer algo, ¿no? Entonces, ese es mi comentario nada más, presidente. Yo quiero decirle que le tomo la palabra y que ojalá se den el tiempo y que sea a la brevedad, que hagan la visita todos los regidores, todos los de esta comisión, al margen de nosotros, hagan la visita y hagan las preguntas que ustedes crean convenientes. Adelante, esa es la mejor idea que he escuchado el día de hoy. Sí, y es la idea de nosotros también sacar una conclusión y podérselas decir a ustedes. Es correcto, o sea, es correcto. Que lo que nosotros escuchemos, señores, está fallando esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, hay que escuchar a las dos partes. Correcto. Hay que escuchar a los empleados. Obviamente, ustedes son los que dirigen estas áreas, pero ellos son los que trabajan. Entonces, vamos escuchándolos también a ver cuál es, si tienen alguna solución. Excelente. También. O sea, ellos tienen vasta experiencia en la recolección de basura y nos pudieran decir ahí que a lo mejor de esa ruta la apartamos en dos, que inicie en tal lugar
y de ahí se venga para poder recoger toda la basura. Uh-huh. ¿Sí? Adelante. Bienvenida a la propuesta. Gracias, regidor Gerardo. Entonces, pues prácticamente a lo que yo he escuchado y resumiendo de alguna manera, pues ya nos informó Alfredo y Carlos de la situación y ya también cada uno de nosotros dimos nuestro punto de vista. Yo alcanzo a percibir primero que es una problemática muy sensible en el municipio, que realmente ahorita está en foco entre amarillo y rojo, si podemos decir, de la administración pública. Yo no he escuchado algún otro tema con tanta recurrencia, pero pues hay la disposición, la buena voluntad, tanto de los responsables como también del cuerpo edilicio, de los regidores, porque se solucione, y pues sobre todo del presidente municipal, ¿verdad?, que es el responsable del Ejecutivo. Yo vería de alguna manera algunas cuestiones que hay que atacar de a corto, a mediano y a largo plazo. No sé si estén de acuerdo con ello. Sí. Primero, pues la propuesta de la regidora Susana, que es muy importante, partiendo de que tenemos que tiene que haber un trabajo más coordinado entre todas las áreas que repercuten en este servicio público municipal. Entonces, sí, no sé si pudiéramos tomar el acuerdo, si les parece ahorita, el de realizar reuniones periódicas. Adelante. Con los responsables de esta, los integrantes de esta comisión y con las áreas que inciden en este servicio público. Esto sería de manera inmediata para sacar adelante. Ajá. Y eso incluiría, claro, el gerente, incluiría el área de taller municipal, oficialía. Incluiría el área de reciclaje, oficialía mayor, la oficialía mayor administrativa y alguien, o no sé, para también que no sea alguien que represente al comité de adquisiciones. No sé, más alguien que sugieran más, pero sí, taller eso sería. ¿Ya trabajan bien? Taller, alguien igual del taller. Sí, del taller. Sería, pero eso sería como de arranque para destrabar esta situación. Adelante. Y ahí establecer reuniones periódicas para irnos dejando tareas para resolver sobre todo la problemática de corto plazo, que es una problemática que tenemos en este. Quizás en el área de egresos, me gustaría. ¿Vale? Si se pudiera, el área de egresos. De egresos, sí, lo de los dineros. Que es así el es. Que a final de cuentas hace el pago. O sea, así cuando se aprueban algo en el comité, de repente. O sea, una reunión. No, mira, Verónica. Pero está en el comité de compras, perdón. Sí. Y es una mujer que siempre está pendiente. Y es ya lo hemos visto, y les digo, no nomás en una área, en muchas, donde por no hacer los procesos como deben, ni llevar la información completa de sus proveedores y de sus compras, se les atrasan los pasos, no porque el área quiera atrasar. Es correcto. No hay ineficiencia en esa área. Se los puedo asegurar que cuando está completo el procedimiento y aprobado en tiempo y forma, inmediatamente no tardan ni 2 ni 3 días. Precisamente en la reunión esa se verían ese tipo de detalles, que cada quien tenemos que cumplir lo que nos corresponde. Yo estoy de acuerdo en el comentario para que Susana, todo camine. ¿Ah? Yo me ha tocado llevar algunos detalles y si no está bien requisitado, así de fácil. Cualquiera suspenderíamos el proceso si no está bien requisitado. Entonces, ¿qué les parece si de una vez acordamos qué día nos podemos reunir y citar a todos los involucrados? Si el lunes estamos reunidos sería, no sé, la próxima semana, no sé, para alcanzar a, y de ahí partimos, nos ponemos de acuerdo para las reuniones subsecuentes para darle seguimiento hasta que salga este problema. Presidente, perdón. Sí, adelante. La propuesta, me gustaría primero también escuchar a los demás directores. ¿Qué tal si nosotros señalamos un día y ellos no tienen la oportunidad de venir? ¿Por qué no la concertas tú en lo económico y nos citas? Ah, muy bien. Que sea una hora la que más o menos todos coincidan, yo dispuesta. Correcto. Y si esa reunión pudiera darse seguimiento cada 8 días,
hasta que el servicio esté... Se regularice como debe de ser, entonces hasta ese momento dejar de trabajar, porque como comisión es nuestra obligación darle seguimiento. Entonces, ¿les parece la próxima semana? Ya veré, se quedaría pendiente día y hora. ¿Eh? Sí. Entonces, ese sería uno de los acuerdos tomados en esta reunión. Ajá. Yo, para sí. darle nada avance. Más para concluir sí, yo mi intervención, quiero agradecer al regidor Francisco, a la regidora Susana, al regidor Gerardo, a la regidora Mireya, al regidor Arturo, presidente de esta comisión, presentes, el respaldo y compromiso que veo tan claro y oportuno, que al cual se suman con la Dirección de Servicios Públicos y con la Jefatura. Eso, créanme que lo valoro mucho y lo aprecio demasiado. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Sí. Yo no he terminado, Ese sería un punto primero. Sí. Yo quiero agregar una persona a esta comisión de trabajo, al arquitecto Paul del Implan. Hemos estado platicando este tema de las economías circulares y los modelos de atención. Me gustaría también invitarlo porque él trae los datos, información de algunas opiniones. Digo, nada más. Muy bien. Entonces lo agregamos también a que debe participar en los procesos. Yo no quiero despedirme desde antes porque quiero decirles también el tema de los GPS. Todavía no terminamos, siquiera he terminado mi participación. Si me permiten. Eso sería una medida de corto plazo a propuesta de la regidora Susana. Okay. Otra cuestión que es a corto plazo es lo de la motivación del personal. Es algo que no podemos avanzar si hay inconformidades, si hay una mala actitud del personal. Entonces, yo sé que están avanzando en una propuesta de separación de basura, de un programa de separación de basura. Por ahí traían ya la propuesta de que se les otorgara un 25% de lo que se recabara, del valor de lo que se separara. Eso se hacía ya con anterioridad en muchas ocasiones. Fue un acuerdo hace muchos años, pero como que no ha sido suficiente, y mi experiencia personal es que los mismos trabajadores han seguido por fuera, dedicándole tiempo, equipo, todos los recursos para su beneficio personal de manera clandestina e ilegal. Entonces yo quisiera también pues involucrarnos en ese programa que creo que lo están viendo a través de la Comisión de Desarrollo Sustentable. Ellos creo que traían la propuesta del 25%. A mí me gustaría que se impulsara y que fuera el 50%, porque esto de alguna manera reflejaría, en lugar de tener el municipio al 75% de nada, pues mejor tener el 50% de algo, y para que los trabajadores, ahí vamos a ver la actitud de los trabajadores, porque ya de alguna manera, hay que decirlo claramente, no tendrían pretexto para que por ese lado se fueran por el lado equivocado de tomar lo que no les corresponde. Entonces, nada más es esa manera de comentario. Después lo vamos a ver en la otra comisión y en el pleno ya lo del programa. Entonces, sumarnos a la propuesta. Otra es lo del equipamiento, también a corto plazo. No es posible que la mitad de los equipos estén dañados y no sé cuántos años o meses tengan ahí sin estar funcionando. Entonces sí hay que hacer un proyecto, un plan para los que tengan remedio, menos tener bien el diagnóstico, y los equipos que tengan remedio, pues a repararlos, y los que no, darlos de baja y venderlos como sea para poder incorporar esos recursos al equipamiento. Entonces eso también es importante que le demos pues atención. Y también, aparte lo de los para la separación de los residuos, se necesitan los contenedores. Entonces es por ahí pues darle atención a que se tengan los remolques suficientes, los remolques, para que todas las rutas traigan su remolque para poder separar la basura. Yo creo que es el mismo caso que los camiones,
O sea que la cuestión es que estamos padeciendo un servicio que se descuidó durante mucho tiempo y estamos encontrando desgraciadamente chatarra, pero yo creo que estamos en la posibilidad de que se retome todo esto y dejarlo bien. Y el tema de la reunión de con los trabajadores, Gerardo, no sé si lo vean conveniente. Los jueves o hasta que nos reunamos todos, no sé qué tan prudente sea, porque hay que valorar también la situación. Primero es importante que ellos den su opinión y los dueños de los procesos son los que saben cómo están las cosas y los que pueden hacer las propuestas de mejora. Pero una reunión masiva, no sé qué tan conveniente sea, o hasta nos sirve para valorar y diagnosticar cuál es la actitud y quién es la gente que tiene la actitud para colaborar o quién tiene la actitud de nada más de destruir, ¿verdad? No, son casi 80. Son como 60, ¿cuántas? 75 personas. Yo he tenido más éxito para convocar los jueves por la tarde. Podría ser como una especie de foro, un día más tranquilo y abierto la invitación. Pero habría que hacer una... No, y el problema es que sería fuera del horario de trabajo y obviamente no se van a querer quedar. ¿Y cuál sería el objetivo y cómo lo vamos a manejar? Porque si no se nos hace ahí un desmadre que no a la última nos sale al revés. Podría ser una especie de foro, a lo mejor en la Casa de la Cultura. Anda. Y ahí, o sea, voluntario. O sea, te queremos escuchar. ¿Quieres ir? Ve, si no... ¿Salen todos de ahí de tu área? Todos dejan ahí. De la mañana, los 75 están ahí. Pero a las 2 de la tarde en el patio de alumbrado donde nos hemos reunido. O pudiera ser, no sé, a lo mejor organizarles una comida o algo para que... Ahí sí van todos. No sé, algo así, porque si no, no van a ir. Por ejemplo, gente comenta que la comisión, que se haga el 50, les dé el 50% y no el 25, o sea, es escuchar. Que es su molestia, porque no es la actitud buena. Y todo el mundo sabemos en el fútbol que podrán tener el mejor director técnico, pero si los jugadores se tiran a la flojera, y tienen mala actitud. Mira, pues hace 15 no días nos reunimos, correcto. Un jueves también, si fue hace 15 días o hace 21, algo así, y soltamos la pregunta, ¿qué pedirían? Ellos pedían el 80%. Y que todo funcione bien. No. O sea, que el 80% del reciclaje y... Pues ellos van a pedir todo, ¿no? Sí, pero está utilizando... Es negociarlo. Ya veríamos lo de la reunión. Primero, si quieren, escuchamos a lo que es los integrantes de las áreas que intervienen a hacer público. Entonces maduramos la propuesta. Sí, hay que cambiar. Y ver algún mecanismo para que se... Entonces, esto de alguna manera sería esto a corto plazo. A mediano plazo, yo sí le pediría a todos los que participan en el proceso, primero, a ver, las rutas que tenemos, ¿son las adecuadas? ¿No habrá otras opciones mejores de diseñar las rutas? Porque ya ha crecido muchísimo. Y lo mismo los horarios. Entonces, sí, llevarnos la tarea, y ahí pues tendría que ser en base con la información de los trabajadores, con la de ustedes, y entre todos, pues sí, ver la posibilidad de mejorar las cosas. O sea, yo pienso que no porque durante 20 años haya sido una cosa de una forma, no quiere decir que sea la correcta o que no se pueda mejorar. Entonces, ver esa posibilidad, ya la situación de la gente, de las personas de Tepatitlán es muy diferente hace 15, 20 años, los trabajos, las actividades, todo es muy distinto. Entonces, ver esa posibilidad. Y en largo plazo, entre mediano y largo, ojalá y fuera más mediano que largo, pues ver lo del vertedero y de las plantas de transferencia. Debe de haber ya proyectos muy concretos para resolver esa situación. Entonces, sí, también enfocarnos en esa parte, y nosotros como regidores, no sé si están de acuerdo los compañeros, involucrarnos y ser facilitadores y aportadores
para darle solución a esto, que esta administración, que este gobierno municipal, pues deje una huella, que no pase desapercibido, sino que hayamos dado realmente soluciones a las necesidades de la población y que no vayamos a entregar como sin ser poco objetivos, que no dejemos como nos dejaron pura chatarra y todo tirado, ¿verdad? Entonces, que la gente, a los que les toque venir, que vean que nosotros hicimos nuestro trabajo, cumplimos con nuestra responsabilidad, cada quien donde nos toca. Entonces, esa es la invitación. No sé qué les parezca también, nos lo llevamos de tarea y en las siguientes reuniones ya lo vamos estableciendo para darle seguimiento al que haya avances concretos referente a lo de corto, mediano y largo plazo. No sé, ¿algún comentario que quieran hacer? Entonces ya quedamos. Adelante. ¿El acuerdo quedaría? ¿El acuerdo? ¿Lo de la reunión la próxima semana? Sí. Con las áreas. Pendiente hora y lugar, con los involucrados. Y pues avanzarle y participar. Adelante. En el programa que están elaborando. Sí. También desde tu... Las reglas de operación. Tu dirección. Sí. Y apoyar y colaborar. Sí. Y eso sería... otro acuerdo. Y no sé, ¿algo más que quieran comentar o con eso nos quedamos? Sí, adelante, regidor. Yo agregar un poquito que platicamos también en otros proyectos de, como tú mencionas, poner en la mesa cuál es el objetivo final y de ahí irnos hacia atrás a ver dónde tenemos que iniciar, ¿no? O sea, que durante los 3 años, bueno, los 2 años que nos quedan de administración, le estemos apostando a llegar a ese objetivo final. Si es tener una planta de tratamiento, de transferencia, si es tener un relleno sanitario que cumpla la ley, ¿no? Con todo, y con proyección al crecimiento poblacional, porque luego compramos terrenos que ya en 5 años pues ya son obsoletos porque crece la población, sino que tenga esa accesibilidad y que pueda en verdad ser un modelo a lo mejor de gestión de biogás, ¿no? De producción de energía con la misma basura. Insisto, no estamos descubriendo el hilo negro, pues cualquier ciudad brincando el charco lo tiene, ¿no? Porque nosotros no lo podemos tener. Es correcto. Pero sí, ya, y todos los recursos y todo vaya, no a lo inmediato, sino pensando en el futuro. Sí, es cierto. Muy bien, entonces con esto, de alguna manera, terminamos el punto y les agradecemos la participación. No sé, Carlos. Yo no me quiero ir algo antes, pues agradecer, como lo dije a todos, su compromiso. Con la dependencia y la Dirección de Servicios Públicos, valoro, insisto, el apoyo y compromiso de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y quiero invitarlos el próximo miércoles 8 de junio. Como saben, se está haciendo la limpieza del río que tenía añales, al menos los últimos 6 años, sin meter una sola máquina a limpiar. Lo estamos interviniendo y el próximo, ya vamos muy aventajados. El próximo miércoles estamos haciendo una gran convocación de escuelas, empresas e instituciones a sumarse a la limpia del río. Queremos invitarlos, es el próximo miércoles 8, de 8 de la mañana a 12 del día. ¿Y el punto de...? El punto de encuentro va a ser en la explanada del templo del Padre Ubiarco. De ahí se indicará cada punto y ojalá nos gustaría mucho que se sumen a partir de las 8 de la mañana. Nos dará mucho gusto verlos por ahí y bueno, posteriormente se desprenderán varios eventos ecológicos. Pues esa es la invitación, ojalá nos puedan acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias. Comentarles que todavía nos queda un punto en la sesión. Entonces con esto concluimos el punto número 4 con el acuerdo correspondiente. El 3, perdón, y pasamos al punto número 4, secretario. Gracias, presidente. Como punto número 4 tenemos el seguimiento al avance del análisis y propuestas de mejoras a los reglamentos relacionados a las áreas pertenecientes a la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Gracias, secretario. Entonces, también les cedemos el uso de la voz al director de Servicios Públicos Municipales, Carlos. Sí, adelante. Muchas gracias. Ya tenemos en puerta el reglamento de cementerios para actualizarlo y ¿cómo se dice la palabra? Ponerlo al nivel de las disposiciones federales y estatales
para que sea congruente uno con otro. Y bueno, hay algunas propuestas de mejora que queremos, sobre todo en este momento, al de cementerios. Particularmente en las delegaciones hay un problema que para efecto de pago del título de propiedad no tienen la manera de comprobar su adquisición por ser una adquisición ya de vieja, valga la palabra. Y bueno, pues habrá que dar facilidad o crear criterios, fijar criterios claros para que las gentes que así lo soliciten tengan forma de acreditarlo. Recuerdo que en el 95, cuando se inició esto, 94-95, bastaba con que dijeras, este es mi familiar y es la línea consanguínea es esta y esta, y bueno. Mas sin embargo, también debo de reconocer que es un tema también algo escabroso, porque en mi experiencia me tocó ver pelear un abuelo y un nieto por una propiedad. Entonces, habrá que establecer criterios muy claros en ese sentido. Y valga, esto es solo un punto que sería al final del reglamento este de cementerios. Pero sí lo anuncio, que será parte muy importante revisar el reglamento, actualizarlo en congruencia con los reglamentos estatales y federales en materia de cementerios, y particularmente ese detalle justamente en las delegaciones. Sí, gracias, Carlos. Yo quisiera proponerles también que en un plazo de un mes, si dar la oportunidad a que nos presentaran ante esta comisión los jefes correspondientes al reglamento, el de cementerios, el de rastro, okay. O sea, los diferentes, sí, algunas propuestas ya concretas. Si se fijaron, pasó el mes de abril, se vino lo de la feria y de alguna manera se interrumpió, pero sí había el compromiso de darle seguimiento primero para que cada uno de los responsables de las áreas tengan el conocimiento correspondiente de toda la reglamentación que existe, que se metan a las leyes tanto estatales y federales, para que se empapen en cada una de sus áreas también, y pues hagan las propuestas de mejora en beneficio de Tepatitlán. Entonces, no sé si les parezca prudente también llegar al acuerdo. Adelante. De que estamos en junio, a principios del mes de julio, también con una fecha tentativa, sí, ya que presentaran ante esta comisión, ya de una manera muy definida, con la situación actual y la propuesta de mejora muy concreta, para analizarla cada uno de los regidores, y porque después que pasara por esta comisión la tendríamos que turnar cada uno a la comisión de reglamentos, ¿verdad? Entonces, no sé si estén de acuerdo, compañeros, en que a principios del mes de julio, con una fecha tentativa, nos volvamos a reunir esta comisión y que se nos presente ya las propuestas de mejora de la reglamentación municipal correspondiente al área de la Dirección de Servicios Públicos. Si puede ser antes, no, yo creo que no habrá ningún problema, porque en su momento ya se les pidió a cada jefatura que tengan ya los señalamientos en mejoras de cada uno. Entonces yo creo que no habrá ningún problema. ¿Pudiera ser entonces a finales de este mes, en la última semana de junio? Sin problema. Sí. Correcto. Entonces, se pone a su consideración, si están de acuerdo, sería de acuerdo a la propuesta de Carlos, en la última semana del mes de junio, que se nos presenten las propuestas de mejora y actualización a la reglamentación municipal relacionada con la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Si están de acuerdo, favor de levantar su mano. Gracias. Entonces va a quedar como un punto de acuerdo. Y el acuerdo quedaría de la siguiente manera: presenten los jefes de las áreas de servicios públicos municipales, realicen propuestas de las mejoras de los reglamentos de sus áreas pertenecientes. Así es. Uh-huh. Correcto. Entonces, pues con esto terminamos el punto número 4 y pasamos al punto número 5, secretario. Con mucho gusto, presidente. El número 5 es asuntos varios. ¿Algún asunto que quieran poner a consideración? Si no es así, pues yo quisiera nada más, si se puede. Adelante. Más, adelante. Les ofrecí una impresión de una aplicación que en próximas fechas va a estar
a disposición de los ciudadanos es el monitoreo por GPS de los camiones en las rutas. Yo espero que en unos 15 días más esté funcionando, ya el presidente lo ha anunciado, y pues es nada más que se den los pequeños ajustes. Mañana vamos a instalar los últimos GPS, mañana por la tarde, para que los camiones tengan ya ese equipo para que puedan monitorearse. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Entonces, en vista de que no hay puntos varios, nada más nos está informando aquí Alfredo de este proceso. Pasamos al punto número 6. Con gusto, presidente, el punto número 6 es clausura. Entonces, pues siendo las 15 horas con 55 minutos del día 3 de junio del 2022, damos por clausurada esta novena Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Les agradezco a todos su participación. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Buenas tardes.